Es una, es una provocación incluso a ciudadanos que en el seno de la Unión Europea haya incluso paraísos fiscales. No, bastaría con que efectivamente se pagaran unos impuestos relativamente sensatos en todas las figuras tributarias ¿no? y, y se pagaran. Y es que hay compañías que hacen juego, que, hacen, que se benefician de jurisdicciones de conveniencia. Para no pagar impuestos, para minimizar sus impuestos. Claro que, que, que procurar establecer un mecanismo de imposición en función de la generación de los ingresos, de donde tú generas los ingresos, es razonable. Pero, pero no porque lo diga yo, es que lo dice Warren Buffett, que es el rey del mambo, sí, sí. es una, la tercera o la cuarta fortuna más importante del mundo, la segunda, ¿no? Sí. Dice, oye. Cuando veo que la tasa impositiva efectiva que paga mi secretaria es mayor que la tasa impositiva que pago yo, esto me duele mal. A los mercados no se les puede dejar solos. Si queremos que haya eh, efectivamente una libre circulación de bienes, de servicios, de capitales, es importante que haya primero un conocimiento de lo que, de lo que ocurre en el mundo real y dos, eh, una regulación. Uno de los pecados eh, del exceso de financiarización que condujo a la crisis fue la presunción de que la autorregulación era buena o podía ser suficiente. ¿Hay riesgos en el sistema financiero internacional? Sí. ¿Son de la misma cuantía, del mismo calado que los que vimos en el verano del 2007? Yo creo que no. Pero que va a haber otra crisis financiera en algún momento y que no tiene por qué ser una crisis de deuda pública y crisis bancaria como la que vimos, sino que puede ser, sí. Yo no soy pesimista, ¿eh? no soy, decía Stiglitz, hombre puede haber un capitalismo progresista y que no sea una contradicción en sus propios términos. No, pero yo creo que, que los excesos han sido tales, las disfunciones han sido tan importantes que lo que queda en gran medida no es el suicidio, lo que queda es fortalecer, aunque sea con muletas, parte de las deficiencias observadas. Europa no lo puede hacer mucho peor, porque es un suicidio.